¡Lesh! ¡Lesh! Sí, suegro. Cuéntame. Mirá, anda a vender la mesa. ¿Otra vez? Sí. Pero... la mesa vale 700. ¿Y no le podemos dar en, no sé, 500? No, ¿cómo? Es que la gente cuesta que lo compre. ¡Apúrate! Suegro, pero cuando uno le dice que 700 nadie lo quiere comprar. Pero... la vez pasada me fui todo a dar la vuelta y todos los chuchos que me estaban siguiendo. Sí, pero tenés que ser todo. La vez pasada me mordieron los chuchos, un perro me mordió acá. Andate. ¿Y si vas tú? Aquí son órdenes. Ay, suegro, ¿ah? Pero nadie quiere son comprar órdenes. La mesa. Chinga. Apúrate. Va a estar. Apúrate. Benji, ¿no? Benji, ¿cómo estás? Bien, mano. ¿Qué onda? Mira vos, haceme un favor, mano. ¿De qué? Mira, qué buena mesa, ¿va? Sí, mano, ¿qué? ¿Lo acabas de comprar? No, lo estoy vendiendo, ahora ya soy empresario. ¡Baja! Mira, ¿te recuerdas cuando tú llegaste por mí, mano? Sí, mano. Con tu... es que, mira, nos dio para las salvitas, mano. ¿Cómo no íbamos a hacer eso? Te creías mucho con tu chicote, tus chumpa y todo. Sí, bueno, pero olvídalo. Vendo mesa, Benji. ¿A cuánto? A buen precio para vos, papá. ¿A cuánto, pues? 700 quetzales para ti, papá. ¿700? ¿Estás loco vos, mano? Mira. Uy, ¿dónde voy a ir a sacar 700 quetzales, vos? No sea tu papá, tu mamá. Amigo, esa oferta no la vas a conseguir. Mira, es que lo estaba vendiendo a 1,000 baros hace rato, mano. Pero se lo estoy dando a vos a 700. Uy, está todo lo que eres o no, si no. Papá. Ah, te doy otra oferta, mano. 30 quetzales. Mano. ¿Qué le voy a decir yo a mi suegro cuando llego, mano? No sé, mano, invítate algo, pero 30 quetzales. Ya si te vas para tu casa. Mira, ¿sabes qué, Benji? Hagamos algo. ¿Qué pues? Dame 50, mano, solo que de verdad me quiero ir para la casa. 50, papá. ¿Seguro? Ya tengo chido. 50 quetzales, ahí está. Va, ya te puse esa cosa. Pero, Dios. ¿Pero cómo lo voy a llevar, mano? ¿Qué pasó, Lesh? ¿Qué pasó de qué? ¿De qué? Te pasaste un día, mira, solo con una mesa. Un día, cabal. Mira, son las 6. ¿Y qué tiene? Nadie ¿y quería vendiste? Comprar la mesa. Sí, ¿verdad? Sí, nadie quería comprar la mesa. Había muchos chuchos. Fui a todas las casas. Que salen perros grandes y perros pequeños. Y al final me terminaron mordiendo. Otra vez me mordieron. Este no es mi asunto, Lesh. Pero sí vendiste, ¿verdad? Dame el piso. 50 quetzales. Pues nadie lo quiere comprar en 700, suegro. Ni siquiera para el clavo sale. Pero nadie. Ala. Suegro. ¿Cómo que suegro? Mira, es un nuevo negocio que vamos a hacer. Fíjate que a crédito. Escucha, pues. Mira, escucha cómo funciona. Lo di a 700 y después viene a 800, hasta 1,000, suegro. O sea, acá tenemos la de ganar, así que tranquilo, suegro. ¿Y a quién lo vendiste la mesa? A Benji, a Benji. ¿Al Benji ese? Ah, no, sí, ese Benji es un araga. El pulgoso, ¿quién? Pero... bueno, vaya, entonces, ¿y él me va a pagar? Por favor, anda por la mesa. ¿Qué? Por favor, anda. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a ir yo? ¿Qué le voy a decir a Benji? ¿Que pues no soy que hombre de devuelve, palabra, pues? Que te devuelva, pues. ¿Qué más? ¡Andate! ¡Chingado! ¡Uy, chica, vos con vos sí que a la madre! Mamita, ¿cómo estás? ¡Jesús, mi hijo! ¿Qué haces aquí, papá? Pues me escapé un rato, mamá. ¡Ay, papáito lindo! Yo te había extrañado, mi hijo. Yo también. Extrañé tu pereza, ya no hay quien lo despierta en la mañana. ¿Y qué dice? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? Ay, muy mal, mamá. Me levantan a las 5 de la mañana todos los días. Tenías razón. ¿Por qué no escuché tu consejo? Pensaba que tener esposa era fácil, pero ya me di cuenta. Hasta... mi hijo, yo te hablé no una ni dos veces. Siempre te dije, papá, ya estás grande. Y termino de trabajar hasta las 7 de la noche. Así es, mi hijo. Ya no lo aguanto de verdad. Estar uno solo no es igual que uno ya tiene compromiso, mi hijo. Pues está mucho. Pero... bueno, yo solo pasé a visitarte, mamá, porque no quiero que me regañes y llego tarde, pues. ¿Cómo va a ser eso, mi hijo, que te olvidaste que tenés mamá? Sí. Jesús, te hubieras fijado bien lo que hiciste, mi hijo. No es por hablar, pero imagínate, tenés que venir un rato conmigo, tenés que visitarme. ¿Qué dice? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo está la muchacha? ¿Cómo están? ¿Cómo están pues ustedes? La muchacha está bien de salud, pero
El nene también ya está creciendo, pero yo estoy pasándolo más o menos, pues. ¿Por qué? ¿Qué? Se supone que cuando uno hace una vida es para vivir feliz, es para uno estar contento. Sí, pero... ¿Cómo? Hay inconvenientes ahí. Cuando uno está acostumbrado de trabajar. Pero así es, papá, te tenés que acostumbrar. Mucho, váyame, voy. Vaya, mijo, échale ganas, por favor, a la vida y te encargo. Trabajás, luchás, te levantas temprano, te bañas, te arreglas, porque da vergüenza, mijo. ¿Qué dirá la gente? Mira, nosotros estamos acostumbrados a trabajar. La vida es que te dije hasta ahorita, ve, pensás, pero ya es muy tarde. Te cuidas. Se terminó tu buena vida, mijo. Ahora ya te vas a levantar muy temprano. Ahora, ¿qué? ¿Tirar abono a esta tierra? Sí, vos, todo. Ay, Chepe, mira, pero... toda esa milpa, mira, vos. Ya son las 6 de la tarde y yo sigo trabajando, Chepe. Pues sí, ¿qué hacemos, vos? Estamos hasta hacerle huevo. Terminé de rajar la leña, lavé la ropa de mi esposa, hasta lavé la ropa de mi suegra, mano. ¿Y mi saco? ¿Lo lavaste? Eso lo voy a dejar para mañana, Chepe. Cúrate, pues. Ay, don Chepe, cúrate, pero... mira. Sabes que se está costando mucho, amigo. ¿Por qué? ¿Qué tanto le voy a echar? Enseñame, mostrame qué tanto. Aquí, así, mira, vos. ¿Así? ¿Sí? ¿Cuándo se va a tener todo eso? Pues sí, tenés que una hora. Sí, pues. Para que lo termine todo, mira. Bueno. Ya. Ya voy a salir a las 7, Chepe. Apurate, porque mira, mi... Nieta igual, mano, quiere, ya hoy fin de semana, quiere su gasto. Ay, así Chepe, que te apuras. Te ya aprovechas porque eres la autoridad del pueblo, mano. Sí, claro. Y sigo siendo don Chepe. Chepe se lo chinga, mano. Haciendo con mi abono, mira vos. Ah, la gran buchica. Pero tú dijiste así. Vaya, mira. Vaya, es así, solo se esparce. Pero en la milpa, no aquí en la calle. Ah, ay, don Chepe. Ahora, recógela nuevamente. Ah, levántala. ¿Este otra vez? Sí, otra vez. Pero si no, ¿cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo? Levantala, no puede digo estar mezclada con el polvo. No importa. Eso alcanza para un surco. Mira, ando, mátalo, está terminando. Ay, ay, ay. Ay, Chepe, bueno, vete pues. Ay, la gran pucha. Chingada contigo, Chepe. Sí. Bueno, lo voy a hacer, no te preocupes. Mi nieta, todo por la hija, mano. Se equivocó. Sí, se equivocó, yo también me equivoqué. Todo por 30 segundos. Los de 30 segundos lo terminé pagando. Ay, Dios. 30 segundos. Chingada. Ay, mejor lo voy a seguir haciendo como es con Chepe, man. Está duro la vida de casado. Ay, todo el día me lo pasé trabajando y este Chepe quiere que siga trabajando. Ya sea a las 6 de la tarde que voy a terminar. Bueno, todo por la hija, man, por la nieta. Chinga. Cooper, pero ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te desapareciste? Fue la necesidad que me sacó de la casa. ¿Cuál necesidad? Y el pinche coraje que tenía por ti. ¿Coraje por mí? ¿Por qué? ¿No que andabas con el Lesh, pues? No, eso no es cierto. Yo no andaba con Lesh.
Cuando tú te fuiste, me dejaste, me abandonaste y yo estaba embarazada, no me quedó de otra más que aceptar que mi papá y mi abuelo, todos, mi mamá, me estaban obligando a casarme con él. Vaya, viste, lo hiciste porque lo querías. No, lo hice porque necesitaba un papá para mi hijo. Porque qué iba a decir la gente ahí de que... Pues iban a pensar que ni siquiera sabía quién era el papá. Pero... No, aparte se parece a ti, mira, o sea, tiene el mismo pelo que tú, mira, así, o sea... Sí. Se parecen, tiene... Pero más se parece a ti. Sí, pero porque es nuestro hijo. Eso explica todo, que todas las tardes te desapareces y me dejas a cuidar el nene, ¿verdad? Le cambio pañal, le hago comida. ¿Y tú mira con quién estás? ¿Con no, este porque baboso? Lo haces porque es nuestro hijo. ¿Por qué lo dices? Mira, Nancy, te escuché. De verdad te escuché. Y aparte de eso, Nancy, no puedo creer que hayas sido así conmigo. Todo lo que he sufrido. Mira, me ponen a trabajar, yo no sé, todas esas cosas. Hasta lavar la ropa de tu mamá y tu ropa, pues. Lesh, ahora me estás echando en cara todo lo que te hemos ayudado con mi familia. ¿Ahora ayudar a mí? Te hemos dado trabajo cuando ni siquiera trabajabas. No tenías ni siquiera cómo mantenerte. No. Yo vivía muy bien y además de eso hasta el nene sabe que no es mi hijo. Hace rato me dijo que no soy su papá. O sea, yo era el único bruto que no sabía. No, pareces niño que le estás creyendo a un niño también. Y escucha, mira la cara del nene, parece la cara de ese baboso. Lesh, oye, o sea que ahora dices que no es tu hijo. Niegas a tu hijo porque él Nancy, sí es tu hijo. Yo lo escuché. Pero tú lo has criado. No puedo creer. Qué tan tonto fui, ¿por qué no me di cuenta? Era bien bruto. Pero bueno, más de algo me he zafado. Tanto trabajo que... ¿Qué? Tú y tu papá no me querían, ni tu abuelo, nadie me quería. No quieres a ese niño como tu hijo. Nancy, ya estoy escuchando que dice que... Pues ya que no lo quieres, sí, te voy a confesar que no es tu hijo. No es tu hijo, vete. ¿Así de fácil, Nancy? Sí. ¿Así de fácil? Fácil. Todo por ese menso. Dices que gracias a Dios que no es tu hijo, pues vete, porque no es tu hijo. Ya, adiós. Todo por ese... Gracias por cuidar a mi hijo. Gracias por cuidar. Burro. ¿Te das cuenta? Ya, déjame. Ahora ya me quedé sin un papá para mi hijo. Pero aquí estoy yo, mi amor. ¿Tú qué haces por él? No haces nada. ¡Mamá! Venga, mamá. Mamá. ¿Qué pasó, hija? Mira, Lesh me dejó al bebé. Le cambió sus pañales, aunque sea al revés, pero hace la lucha. Se fue a trabajar. ¿Qué pasó? Es que eso ya no importa si se los cambia o no, porque ya no creo que se los vaya a volver a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque es que Lesh descubrió la verdad. Ay, no me digas, hija. Viste, yo te dije desde un principio que le dijera... Pero es que ustedes me obligaron a que yo me casara con Lesh. Pero es que yo pensaba que por lo menos el bebé iba a tener un papá y todo. Porque ves que para mantenerlo, no mucho, dijo, pero igual cuida de él, se hizo cargo y todo. Pues estaba bueno porque lavaba nuestra ropa y ahí... ¿Y ahora quién nos va a lavar? ¿Quién va a lavar tus calzones? ¿Quién va a lavar la ropa y hacer los oficios? Es que, pues resulta que ahora apareció el otro, el papá del bebé. Ay, no, ese hombre ni me lo menciones. Aquí ese vago no lo quiero aquí. Ese hombre no está pasando aquí. Ay, es que lo que pasa es que Lesh se dio cuenta de la verdad. Que el bebé no es su hijo. ¿Y ahora qué es él? Pues desapareció el otro. ¿Cuál otro? El papá del bebé. ¿Y ahora qué piensa? Pues que se venga él. ¿Cómo a él no lo queremos aquí? No, ¿o usted por supuesto no quiere aquí? Que no. Aquí no lo queremos. Pero no. Que se venga nada más a ayudarnos. No, él abandonó al bebé. Mira, el nieto, yo respondo por él. Uy. Imagínate, por lo menos Lesh se hizo responsable, cuidó de él y todo. Ese hombre se hizo loco, ni siquiera dio la cara. No, a él no lo queremos aquí definitivamente. Pero ahora qué vamos a hacer. Mira, si se acerca aquí lo era. Ay, no. ¿Ya? Pero ni modo que nos vamos a quedar sin quien nos lave la ropa, sin quien cambie al bebé, quien lo cuide cuando yo me vaya. Bueno, pues ahí eso vamos a ver quién lo hace, quién te va a hacer tus mandados, pero ahí vamos a ver. Pero igual a ese hombre no lo queremos aquí. Sí. Entonces, no. Ahí mira tú si lo ves o no. Ya ves, tú en tu desobediencia, mira lo que pasó con el nene. Al final quedaste embarazada por no hacer caso. Si lo vuelves a hacer, ya será tu problema. Pero ese hombre no lo queremos aquí. ¿Oíste? Bueno. Entendí. El plan. Bueno. Ya hablamos de eso y todo. Vamos, bebé. Vamos a ir a ver tu pañal. Te lo dejaron al revés.
Puch, ¿qué andas haciendo, Ulish? ¿Estás tomando, vos? Parece verdad. ¿Sí, vos? ¿O es refresco, no, va? No tomo refresco, tomo de la buena, Benji. ¿Y cuchita, no, va? Ajá, eso no me pasa, no tengo la madre. Puch, pero todo el mundo anda hablando mal de vos. Ya escuché, vos. Yo estaba feliz, yo pensaba si tenía a mi hijo Canchito, mano, pero bueno. En una parte sí lo extraño y en lo otro estoy feliz porque así puedo vivir mi vida como antes, mano. Va. Sí, man, es que yo sabía, mano, el bebé es muy canchito. Cállate. Pero man, vos todo cállate, ya no me moreno, lo, man. Ya no me lo repitas bien. Lo somos. Dice que es de este sonso de Cooper, man. Voy a estar en mi soledad, amigo. Voy a seguir con mi soledad. Vámonos, a ver qué día vengo a tomarme uno contigo. Bueno, nunca he probado, va. Pero tal vez, man. Por si te deja la Manuela, man. Ah, sí, man. Es que esa Manuela me trae hasta el piso, man. Ahí Dios. Ay, bebé, vení. Es papi Lech. Adiós, bebé. Chócale. Te quiero mucho, mijo. Un beso. Un beso. ¿Te cuidas mucho, bueno? Sí. Sí, te vas a portar bien. Te vas a bañar. No hay seguir mi ejemplo. Vas a trabajar, no seas huevón como yo. Voy a extrañar mucho tus pañales, ¿ok? Uh-huh. Yo sé que lavé tu pañal por mucho tiempo, aunque huelía mal. Apestado, pero bueno. Te quiero un montón, te cuidas mucho. Bueno, cuando esté viejito, no vais a echar tu carro encima de mí. Porque te recuerdas que te cuidé por un año y yo te traté muy bien, ¿ok? Sí. Bueno, mijo, dame un besito acá, pues. Pa. Adiós.